amigos, ¿cómo están? Hola, tanto tiempo. Espero que estén todo bien. Les deseo siempre lo mejor y vamos con la música, a seguir por mucho más, a estudiar siempre qué es lo que nos va a permitir cada vez tocar un poquito mejor. Hoy les traigo este solo para que puedan utilizarlo dentro de un blues en la tonalidad de mi séptima. Quien no conoce los acordes, por favor, a estudiar los acordes. Como siempre, los dedos de la mano izquierda del guitarrista, dedos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Los acordes que vamos a utilizar en el blues son mi séptima, tónica o partida del blues, la séptima y si séptima. Mi séptima, tercer cuerda traste 1, dedo 1, quinta cuerda traste 2, dedo 2 y cuarta cuerda traste 2, dedo 3, más la segunda cuerda del traste 3, que es la séptima, con dedo 4. Mi séptima. Luego tenemos la 7, la séptima, que es la cuarta cuerda en el traste 2, con dedo 2, y la segunda cuerda en el traste 2, con dedo 3, desde la quinta para abajo. Y luego tenemos el si séptima, quinta cuerda del traste 2, dedo 2, cuarta cuerda del traste 1, dedo 1, tercer cuerda del traste 2, dedo 3, y primer cuerda del traste 2 con dedo 4. Sáquenle sonido a los acordes. Muy bien. Este es un blues en 12 compases, de los cuales los primeros 4 compases son de mi 7, luego va al cuarto grado, que sería la 7, vuelve al mi 7 por 2 compases, uno de si, uno de la, uno de mi y resuelve en el si. Primero lo voy a tocar con acordes, así lo ven, y después les muestro cómo hice el solito para pasarles. Empezamos. Mi séptima. Vamos. Hacia abajo, ¿eh? Y paro. La 7. Hace la base o él hace el punteo y ustedes hacen la base. Para eso está este video, ¿no? Para poder tocar este blues solos o conmigo o con algún amigo o en la banda cuando ustedes lo quieran tocar en una jam. Vamos a afinar el instrumento. La primera cuerda de abajo es el mío, ¿eh? Siempre en verde. Segunda si o be larga. Tercera, solo G. Cuarta, re o D. Quinta, la o A. Y sexta, mi o E. Muy bien. Primordial afinar en 440 la guitarra, amigos, para estar en la misma afinación que yo les estoy pasando, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este típico lick de blues, ¿no? Yo utilizo de la mano derecha púa y anular, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un arrastre con dedo 2 o con dedos 3, el que les resulte a ustedes más cómodo. O hasta la segunda cuerda del traste 12. ¿Qué quiere decir un arrastre? ¿Ven? Toco la nota y la llevo a la segunda del 12. Con púa.
Y después toco con anular de la mano derecha la primer cuerda del traste 10, con dedo 1. Luego vuelvo a tocar con púa la segunda del 12, o sea que me queda segunda del 12, primera del 10 y segunda del 12. Sería... Eso se repite 3 veces, o sea... 1, 2... 3. Rápido sería. Ahora viene un arrastre a la segunda cuerda del traste 10 con dedo 2. Primera del 9 con anular. Y con púa otra vez, segunda cuerda del traste 10. Me queda hasta ahí. Ahora viene segunda cuerda del traste 8 con dedo 2 con un pequeño estiramiento, ¿ven? La dejo arriba la nota. Y después toco la primer cuerda del traste 7 con el anular de la mano derecha. Hasta ahí. Viene. Eso sería tercer cuerda del traste 7, perdón, tercer cuerda del traste 9 con dedo 3 ligada a la tercer cuerda del traste 7 con dedo 1. Ligado quiere decir que toco la tercera del 9, levanto y saco para atrás y hago sonar la tercera del 7, ¿ven? No vuelvo a tocar con la derecha. Cuarta cuerda del traste 9 con dedo 3. Sol, tercer cuerda al aire ligada al sol sostenido con dedo 1. Ligada quiere decir que toco el sol y bajo el dedo, ¿eh? Y primer cuerda al aire, el mi, con dedo anular de la mano derecha. Vamos a siempre afinando para que la nota dé como tiene que estar, ¿no es cierto? Porque es muy importante la afinación, amigos. Bueno, hasta ahí tenemos. Miren cómo queda arriba del solo. Vamos. Esa frase la vamos a tener que hacer 2 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para poder... mientras tanto yo voy abriendo el teléfono, así les afino la guitarra. ¿Qué voy a tener que hacer para poder lograr esto? Bueno, mucha práctica, ¿sí? Quienes recién están aprendiendo le va a costar un poquito más que los que ya están tocando, ¿sí? Pero bueno, siempre es bueno ir por algo nuevo y por algo mejor. Siempre me gusta chequear la afinación por si se mueve alguna notita. Bueno, entonces vamos de nuevo. La volvemos a tocar. Ahí cae en la y venimos con esta frase. Eso es, segunda cuerda al aire, sí, ligada al do sostenido de segunda cuerda en traste 2 con dedo 1. Y estiramos la primer cuerda del traste 3, sol, con dedo 2. La estiro, ¿ven? Y cuando llega arriba la nota, la callo acá, miren. ¿Ven? Y ahora volvemos a tocar segunda cuerda al aire ligada a la segunda del 2 con dedo 1. El estiramiento de primer cuerda en traste 3 con dedo 2. Pero ahora tocamos primer cuerda del traste 2, fa sostenido. Y ahora hacemos
primer cuerda al aire ligada a la primer cuerda del traste 2 y vuelta a ligar al aire. ¿Cómo hago eso? Así, miren. Primero al aire y saco para afuera. No vuelvo a tocar con la mano derecha, ¿ven? Y ahora toco do sostenido, segunda cuerda del traste 2 con dedo 1 y primer cuerda al aire, mi. Esa segunda frase del la me quedaría. Y ahora contestamos. Eso es, tercer cuerda del traste 2 con dedo 3, la. Cuarta cuerda del traste 2 con dedo 2, mi. Ahora, tercer cuerda al aire, sol, ligada al sol sostenido, a la tercer cuerda del traste 1 con dedo 1. Y nuevamente la primer cuerda al aire, mi. Todo ese paquetito me quedaría. Miren cómo ponemos la base y lo tocamos arriba. Vamos, amigo, que ya falta muy poquito y lo tenemos, ¿eh? Vamos. Compases hechos de solo. Ahora vamos al si séptima. Bueno, la frase del si séptima. Cuarta cuerda del traste 7 con dedo 1. Cuarta cuerda del traste 9 con dedo 3. Tercer cuerda del traste 8 con dedo 2. Segunda cuerda del traste 7, dedo 1. Segunda cuerda del traste 10, dedo 4. Tercer cuerda del traste 8, dedo 2. Primer cuerda del traste 7, dedo 1. Y segunda cuerda del traste 10 con vibrato. Lo pueden hacer con dedo 4 o con dedo 3, ¿eh? Alternada, abajo arriba, ¿sí? Voy a tocar hasta ahí, todo el blues. Vamos de nuevo, ya lo tenemos. Vamos, 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 vamos. Ya. Yeah. Bien, arrastre desde la tercer cuerda del traste 4 con dedo 2 a la tercer cuerda del traste 6 con el mismo dedo. Un arrastre es, toco la nota y la deslizo, ¿ven? Barrita en el primer y segundo traste del 5, primer cuerda y segunda cuerda del traste 5, hago una barrita con dedo 1 y tocamos segunda cuerda del traste 5 y después primer cuerda del traste 5. Ahora viene primer cuerda del traste 7, dedo 3, primer cuerda del traste 6, dedo 2 y primer cuerda del traste 5, dedo 1. Hasta ahí sería. Ahora viene segunda cuerda del traste 8, dedo 4. Segunda cuerda del traste 7, dedo 3. Y segunda cuerda del traste 5, dedo 1. Y ahora viene. Corro desde la segunda cuerda del traste, segunda cuerda del traste 7 con dedo 3, corro a la segunda cuerda del traste 9. Corro, ¿ven? Toco la nota y la corro. Ahora, primer cuerda del traste 7, dedo 1,
primer cuerda del traste 9, dedo 3. Y tercer cuerda del traste 9 con dedo 2 y vibrato. Le ponemos acá en la tablatura vibrato, vibrato. Muy importante en el blues, amigos, vibrato. Esa frase me quedaría. Voy memorizando todo lo que vimos. Hacer un arrastre hasta la cuarta cuerda del traste 6 con dedo 2, desde la 4 pueden ir, desde la cuarta cuerda del traste 4 al 6, ¿ven? Con púa. Después tocamos la segunda del 5 con el anular y dedo 1. Ahora volvemos a tocar la cuarta cuerda del traste 6 con el mismo dedo con 2 y la corremos a la cuarta cuerda del traste 7 con el mismo dedo. Hasta ahí me quedaría. Y después toco la segunda cuerda del traste 7 con dedo 3. Ahora, esa misma cuarta cuerda del traste 7 la corro a la cuarta cuerda del traste 8 con el mismo dedo 2. Y toco la segunda del 8 con el dedo 3. O sea, que hasta ahí me queda. Otra vez, cuarta cuerda del traste 8 con dedo 2. Y ahora doble nota, cuarta cuerda del traste 9 con dedo 2 y segunda cuerda del traste 9 con dedo 3, juntas. Esa me queda así. Cuerda al aire, quinta en el 12 con dedo 1, quinta en el 13 dedo 2 y quinta en el 14 dedo 3. Bueno, todo ese turnaround final me quedaría, ese cierre. Vamos de nuevo, bien lento. En la cuarta cuerda del traste 9 con la segunda de nuevo hago esto para darle onda. Lo toco bien lento todo. Thank you.
espero que lo saquen, que se diviertan, para eso son estos videos. Acuérdense que la música es para ser feliz, para estar contentos, para juntarse con amigos. No se olviden de tomar clases con profesores. Quien quiera estudiar conmigo, estoy en Capital, Saavedra, Buenos Aires, Argentina. Mi celular 155-813-0213. Me llaman, combinamos y en algún momento se vienen y nos conocemos y vemos cómo podemos o cómo puedo ayudarlos para que mejoren en lo que realmente quieren. Busquen siempre un incentivo en la música, traten de proponerse plazos y cosas para poder ir progresando. No dejen de estudiar nunca, porque es la única manera de poder lograr un cambio musical dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, los quiero mucho, sean felices, que la vida es corta. Y bueno, será hasta un próximo video y espero verlos muy pronto. Los quiero mucho, amigos, y gracias por todo. Chao, hasta siempre.